¿Cuándo me vas a pagar el dinero de la renta? He sido tan paciente al esperarte. Te he esperado más de un mes. Yo también necesito para mis cosas. Por favor, señora. Espéreme unos días más. Tenga compasión de mi hijo. Es hora que pienses antes de tener hijos. No fuiste capaz de retenerlo al padre. Mejor anda, búscalo y págame. Hoy voy a salir a vender los limones. Y voy a tener dinero para pagarle. Espérame un poco más. Eso me pasa por tener gente como esta aquí en mi casa. Vamos, hijito, terminemos de llenar la canasta para ir a vender. Vamos, Diana, ayúdame, ayúdame. Ya me faltan muchos. Tranquilo, mijito, espérate, ya casi llegamos, vamos. Vamos, tú puedes, vamos, ya casi llegamos, ahí descansas. Vamos. Ahorita te preparo algo de comer, hijito. Mami, quiero más. Toma el mío. Yo no tengo mucha hambre. Quedar sin casa. Tú no te preocupes por eso. Tú tienes que estudiar. Sí, mamita. Yo me encargaré del resto. Ya voy a vender los limones. Tú quédate haciendo los deberes. Sí, mamita, que te vaya bien y que vendas todos los limones. Estudia mucho. Estudia, es lo que siempre me decía mi madre. Que el conocimiento me ayudaría a tener un mejor futuro. Nunca conocí a mi padre, y aunque muchas veces me dio curiosidad. Nunca me hizo falta, porque mi mamá hizo y me dio todo lo que necesitaba. Y me dio todo el amor del mundo. Hoy todo su trabajo se ve reflejado en mí y en lo que soy.
logramos, mamá. Lo logramos. El amor de una madre no tiene límites. Supera obstáculos y todo lo puede. No existen madres perfectas, pero sí madres que luchan por una mejor vida para sus hijos, solas, sin la ayuda de nadie. Recuerda que una mujer no necesita un hombre para salir adelante.